Bien, y tenemos a alguien que nos ayuda siempre, en realidad por Nair Galarza, que estaría cerca de la prisión domiciliaria. Obviamente me parece que es un momento muy particular de la historia en donde están todos los abogados defensores aprovechando para pedir prisión domiciliaria, ¿no? Como todavía no tiene, ¿cómo se llama? La condena firme, efectiva. No, pero Nair no la tiene efectiva ya. Ah, ¿todavía no? Todavía puede no están pidiendo. Porque hubo un recurso para la corte, a la Corte Suprema, el último ya. Claro. Ya los demás fueron rechazados. El recurso último. Extraordinario se llama. Sí. Y obviamente tenemos a una amiga nuestra de la casa, Mariana Gallego. Bienvenida, un aplauso. Buenas tardes, Mariana. Hola, ojitos. Pero me puedo preguntar antes. Sí, por eso, antes de meternos en el tema de... Hola, ¿qué tal? Estamos llenos de dudas con relación a qué pasa con los padres separados, porque, digamos, hay un conflicto con Nicole, porque ella sí, estaría los estaba escuchando. En su casa, cuidando a sus tres hijitas, porque por otro lado, Cubero no estaría contento con que ella entre y salga, entonces le dijo que no está bueno que ella vaya a trabajar y vuelva, si no se las quedaba él. ¿Cómo es? ¿Se puede el padre visitar en el domicilio? ¿Los chicos ya pueden ir y venir como una visita más o menos regular a lo de uno y a lo del otro? ¿Puede amenazar un padre a la madre si ella tiene obligación de trabajar? Eso seguro que no. Amenazar. No, a ver, las tres excepciones que explicó Fernanda están impecables, es así tal cual como está establecida en la resolución del 20 de marzo, que nunca fue modificada. Con lo cual hay mucho cuestionamiento y mucho debate en la justicia, porque todos los abogados que hacemos derecho de familia pensamos que en algún momento, cuando se extendiese la cuarentena, iba a haber algún cambio, es decir, o iban a aplicar un régimen de visita provisorio, de emergencia, o al menos iban a establecer que más allá del centro de vida podían dividirse los tiempos de cuarentena. Nada de esto ocurrió, con lo cual la única solución que tendría Nicole es, como ella sí está exceptuada y ella puede trasladarse porque su trabajo se considera esencial, entonces ella, si hace un acuerdo con su pareja, con su expareja, perdón, con el padre de las niñas, podría entrar en esta causal de excepción, llevar a la niña al domicilio del otro progenitor y que esté allí durante la cuarentena, justamente porque ella trabaja como hizo Marina Calabró, por ejemplo, con su pero hija. Pero que no la ve. Ahora, durante ella no quiere todo lo que esto, dure ella la cuarentena. Quiere entrar a llevarlo todos los días. No, Marina Calabró la dejó en la casa de la hermana, tía de Liliana. Y no la vio. Exactamente. No la vio más a la hija. Ahora se fue con el papá, la exacto. Nena, pero no la vio. Exacto, exacto. O sea, ¿dónde está la clave y cuál es acá en realidad el quid de la cuestión? El acuerdo entre los progenitores, porque nadie lo va a prohibir expresamente, o sea, si hay acuerdo entre los padres, si los padres al momento del traslado realizan todos los cuidados y toman todas las precauciones del caso, por ejemplo, no sería ideal que Nicole sea quien las lleva y las traiga, porque ahí ella, que es la que se expone a la calle, expondría a sus hijas. Claro. En esos casos yo tengo situaciones en donde, por ejemplo, una mamá es médica y es el papá que vive en otro domicilio, donde toma los recaudos de ir a buscar a las chicas, las traslada a su domicilio y las reintegra a veces. Ah, o sea que hay visitas, Mariana, hay padres que buscan, que ven a sus hijos y los traen de vuelta, porque eso era lo que estábamos debatiendo. Por esa excepción, porque la madre es médica, ¿no? En cualquier caso. Pero tiene que haber acuerdo, tiene que haber acuerdo y solo, exacto. Tiene que haber acuerdo y solo en los casos en que alguno de los padres se traslada porque es servicio esencial. Bueno, en el caso de claro, Nicole, quiero no hacer claro, la solución de Nicole es dejar a las nenas con Cubero e ir a trabajar. Y si no las quiere dejar y bueno, con no Cubero. Quiere, ya está, y los compañeros pero se en este caso Cubero podría ir a la casa de ella a cuidar a las nenas no mientras ella trabaja. No, no puede. No. Bueno, por supuesto que si se llevasen bien, claro. Quizás sí, pero me da la impresión que no es el caso, ¿no? Ellos tendrían que buscar otra opción que sea lo mejor para los chicos y que no impida trabajar a Nicole. Pero si hay un papá que se lleva bien con una mamá y esa mamá se trabaja, puede, ¿el papá puede ir al domicilio y quedarse en el horario de trabajo de la madre? Lo pueden hacer. Claro. Ah, mira, sí. De hecho, yo tengo un papá que va, pasa el día en la casa, cocina, hace aula virtual y cuando la mamá llega se va. O sea, esto puede pasar, por supuesto, porque la prioridad son bueno los menores, que los menores estén acompañados y que aquellos que tengan un trabajo esencial lo puedan desarrollar. O sea, supuesto. Eso depende del acuerdo y de la buena voluntad y relación de los padres, no, evidentemente. Depende de cómo te lleves.
Que no sería el caso de Nicole con Cubero, está claro, ¿no? Depende cómo te lleves. Y un papá puede decir, como vos salís a trabajar y yo estoy en casa cuidándome, los chicos no quiero que estén en contacto con vos, porque los arriesgás. También tengo un caso medio de ese estilo. Sí, puede pasar, puede ocurrir, por supuesto, y ahí la prioridad es la salud y el interés superior del menor, y es uno de los casos en donde se puede ir a la justicia para que sea la justicia quien resuelva con quién debe quedarse los chicos, más allá de cuál sea el centro de vida antes de la cuarentena. ¿Ven? O sea que Cubero podría, si quisiera, lo voy a poner en potencial porque es una información que tengo, pero podría ir a la justicia y decir, si vos estás entrando y saliendo, las chicas no están más con vos. Mm. O sea, y se puede y es un caso. Como recurso puede hacerlo perfectamente por la salud de las chicas. Por eso no va a trabajar para no salir y no exponer a sus hijas. ¿Y si Cubero no sale, no va al supermercado, no sale nunca de la casa, que él también está en riesgo? Pero no es lo mismo las posibilidades que tiene ella, que sale todos los días, que se conecta con un montón. Peor ir a un supermercado, donde los repositores están enfermando a lo loco. Pero por ahí va una vez al mes, una vez cada 15 días, o pide. Con tres chicos una vez al mes, ¿cómo hace? Tenés que tener una heladera gigante. Vos ya sabés cómo es. O pide, sí, yo tengo que ir todo el tiempo, bueno. Pero digo, por ahí pide, no sé. Igual para mí tiene que ver más con una cuestión de que no se llevan bien y es, ¿no? Es no ponerle buena voluntad, porque sí. La mamá necesita el trabajo. Es así.